Sin duda, en estos momentos necesitamos reencontrarnos con todo lo que acompaña y genera el camino a Santiago, en todas sus rutas, su sentido profundo y espiritual, la recuperación de las relaciones sociales, el intercambio de experiencias y una actitud, un comportamiento siempre constructivo y respetuoso con la naturaleza. Todo ello nos enriquecerá y ayudará a superar esta crisis en el presente y con una mirada esperanzadora hacia el futuro. Señoras y señores, las peregrinaciones han contribuido a desarrollar una parte fundamental de la historia, la cultura y el arte europeos. Muchas ciudades surgieron con el fenómeno jacobeo y otras ya existentes se desarrollaron impulsadas por el constante ir y venir de peregrinos. El diálogo intercultural entre los peregrinos y las poblaciones locales a lo largo del camino ha sido siempre un símbolo de fraternidad y un auténtico eje vertebrador de la conciencia europea.